Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo este look que, bueno, que me había sido una suscriptora que me había enviado una fotografía al correo electrónico y me había dicho que a ver si por favor que podía intentar recrearlo. Entonces, bueno, creo que he cumplido con la misión que me ha pedido. Ahora mismo me estoy viendo un poco azul, pero bueno, en el tutorial veréis con buena luz, o eso creo. Y nada, espero que a esa suscriptora le guste, o sea, que le guste, a vosotras también. Si tenéis alguna duda al final del vídeo, ya sabéis que la podéis dejar por comentarios, o si no tenéis ninguna duda y os apetece decirme algo, perdón, ya sabéis que lo podéis hacer a continuación. Así que nada, chicas, espero que disfrutéis del vídeo, que os guste, como ya os digo, y muchos besos para todo y cuidaros bien. Nos vemos en el próximo tutorial. Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo una petición de una chica de un look que, bueno, que es la fotografía que habéis visto al principio. Y bueno, voy a intentar recrearlo con los cosméticos que, bueno, con los maquillajes que yo tengo en casa. O sea, que exacto, exacto, igual no sale, pero bueno, lo voy a intentar. Entonces, bueno, voy a hacerlo desde el principio porque voy a usar una serie de cosas. Entonces, o sea, sin enrollamientos, empiezo. Voy a usar esta crema hidratante matificante de The Body Shop, que es de algas, y la verdad que me va muy, muy, muy bien. Las chicas que me siguen por el blog ya saben que gasto miles de botes de esta crema, pues porque me encanta y no me va nada mal. Y tampoco reseca demasiado, así que genial. Vale, pues me aplico la crema. Muy bien, una vez que he absorbido completamente la crema, voy a usar este producto de Clarins, que es el Instant Smooth Perfecting Touch. Y es un producto que me gusta mucho. Un poquito graso sí que me resulta, entonces tampoco lo suelo usar mucho para maquillajes de día. Igual es más para tarde-noche, que es cuando el sol ya no está, entonces digamos que bueno, nuestra piel no sudaría tanto. Entonces, bueno, yo como ya sabéis, tengo la zona de la nariz y está con poro poco abierto. Y encima ya veis que me han salido alguna que otra marca. Entonces, como disimula muy bien las líneas de expresión y cualquier tipo de línea que tengamos, entonces me lo voy a aplicar en la nariz para ayudar visualmente pues cerrar el poro. En las aletas de la nariz sobre todo también, que se me acumula, bueno, se me acumula, que tengo esa zona con poro abierto, en esta zona de aquí también. Y es un producto, la verdad, que no se gasta demasiado porque con una poquita cantidad se desliza súper bien sobre el rostro, entonces no habría que utilizar tampoco demasiado. Yo también me aplico en las líneas de las marcas de debajo de la aleta de nariz en esta línea, leche, ya está. Y un poquitín por aquí para que cuando apliquemos el maquillaje se quede totalmente uniforme. Vale, pues lo mismo, con esto también hay que tener un poquito de paciencia, así que vamos a esperar a que seque y seguimos con el look. Muy bien, una vez que he absorbido el producto de Clarins, voy a utilizar una prebase con efecto luminoso, que es esta de The Body Shop Radiant Highlighter. Highlighter, sí, eso es. Y es este Vale, rosa pastel. pues aplicamos la prebase de The Body Shop, ya os he comentado cuál, y de esta manera voy a echar un poquitín de producto en la mano para ir controlando mejor. Tampoco voy a echar más de esto y creo que de hecho me he pasado, pero bueno. Y la voy a aplicar mismamente con las yemas de los dedos. Ya veis que es un producto bastante luminoso que va a dejar un... ¡Ay! Que no me enfoco ahora. Un efecto de brillo sobre la piel y me lo voy a aplicar sobre todo por mejillas. Es un producto que se extiende muy bien y ya veis, lo aplicamos como si fuera una crema, incluso por el par, o sea, la ojera, porque quiere iluminar sobre todo esa zona. Y tabique la nariz, barbilla y un poquito el centro de la frente, de esta manera. Voy a pasar directamente a la base. Yo estoy estudiando, no, estoy usando la Studio Fix Fluid de MAC, el NW20, y agitamos porque se suele acumular aquí los pozos. Entonces,
agitamos para que se vuelva a mezclar bien toda la base y con este poquito ya me basta. Voy a coger una brocha sintética y vamos a aplicarnos la base de maquillaje. Me voy a quitar el piercing. Vamos a aplicar la base de maquillaje del centro hacia afuera. Una vez tengo la base de maquillaje aplicada, totalmente adherida y totalmente absorbida, que está bien fija, lo que voy a hacer ahora es corregir ojeras. Realmente tampoco necesitaría corregir mucho, pero bueno, esta zona, como tiene que ser siempre una gotina más clara que el resto, pues un poquito sí que voy a aplicar. Entonces voy a coger este de Clinique, que siempre he usado este, que es el tono 02 Light. Eso es, y ya veis que tiene una esponjita incluida y nada, dos así unas gotitas y yo creo que así ya sería suficiente. ¿Cómo me aplico yo el corrector? Pues yo ahora me ha dado por las esponjitas de látex y la verdad que bueno, pues siempre me han ido bien y lo voy aplicando a toquecitos. Y en esta zona lo llevo hacia 100. Perfecto, vale, muy bien. Ahora voy a coger polvos translúcidos con una brocha bastante gruesa. Lo que no voy a hacer es enseñaros el producto. Son los polvos de MAC, los Mineral Skin Finish Natural en el tono medium. Porque es que los tengo aquí encima de la mesa porque los tengo un poco rotos. Y entonces me da miedo que se me caiga. Entonces cogemos producto y aplicamos. Muy bien, voy a coger esta prebase para ojos en el de MAC Tono Paint Pot Painterly. Esto es. Y me la aplico por todo el párpado móvil. Incluso debajo de la ceja. Vale, chicas, ya tengo un ojo hecho, ya veis que es un look con, pues eso, unas mezclas de lilas, con morados, un poquitín de marrón, verde turquesa, mucha luz en mejilla, bueno, ya me he hecho lo que es la mitad. Mucha luz, quiero decir, mucha iluminación, el contorno, colorete, bueno, ahora os explicaré todo esto, pero primero vamos con el otro ojo. Vale, ya nos hemos quedado con el Paint Pot Painter que se estaba secando, vale, obviamente ya está muy secado, ya está muy fijo, que es lo que quiero decir. Y ahora voy a utilizar un jumbo de Sephora en este tono, que es el 504, supongo. A ver si me enfoca. Vale, y es, ya veis, un morado metalizado. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a delinear una línea bastante gruesa en la línea superior de nuestro ojo. Voy a mover un poco el espejo que si no me veo. Eso es. Eso es, ya tengo ahí la línea. Vamos a dejar este producto cerquita por si tuviéramos que volver a utilizarlo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es coger un pincel bastante gruesito, pues para ir acabando antes, con esta sombra, que es un lila metalizadillo. Es el de Kiko, número 156. Y no tengamos miedo de coger producto. Vamos a coger bastante y vamos a aplicar a toquecitos por toda la almendra, incluyendo lo que es el delineado que acabamos de hacer, para que ambos colores se mezclen. ¿Veis? Que se unen a la perfección. Podríamos incluso barrer hacia arriba el delineado, que no iba a pasar absolutamente nada. Vale, pues lo dicho, aplicamos todo el color en toda la almendra del ojo. Voy a aplicarme todo el color en toda la almendra del ojo y enseguida estoy con vosotras. Vale, ya veis que tengo toda la sombra aplicada por todo el párpado, incluso la he subido un poquitín por esta zona,
Porque ahora lo que vamos a hacer es subir este color, pero bastante. ¿Por qué? Pues porque voy a usar este morado, bastante morado, mate, 158 de Kiko. Lo voy a aplicar con una con un pincel de difuminar. Para el mismo tiempo que aplicamos el producto, vamos a poder graduar la intensidad de este color, que es muy fuerte. Entonces, cogemos producto, poquito, para empezar. Y lo voy a aplicar por el hueso, ¿vale? Toda esta zona de aquí, vamos a ir aplicando este tono. Ya veis que es bastante fuerte. Y aquí, a circulitos, me la voy a llevar hacia adentro. Circulitos, hacia adentro. Circulitos, hacia adentro. ¿Vale? Seguimos difuminando. Y circulitos hacia adentro, circulitos hacia adentro. No tengáis miedo de que la sombra se vaya barriendo este hacia el lado, porque el look de hecho es como más, el color como muy degradado, ojo como estoy, como muy degradado por aquí, o sea, es decir, que no pasaría nada, ¿vale? No os preocupéis, que no pasa nada. Además que es un look bastante llamativo, porque es que es muy llamativo. Y yo lo que voy haciendo es, de todas maneras, ir difuminando por esta zona, en este sentido. ¿Veis? Que se va quedando aquí como la raya más marcada. Pues ese es mi... Vale, una vez tengo esto, la chica lleva morado incluso por esta zona de la cabeza de la ceja. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues con otro pincel de difuminar voy a coger esta sombra de antes, voy a coger un poquitín producto y me la voy a llevar a la cabeza de la ceja de esta forma. ¿Veis? Voy barriendo el producto que tenía aplicado hacia arriba. Voy a coger más producto, aplico otra vez. Perfecto. Vale, ¿qué vamos a hacer? Ya que así lo tenemos terminado. Vamos a coger sombra marrón. Si queréis con brillo, yo la mía es semi brillo porque no es ni mate ni es muy brillosa. Y entonces con otro pincel de difuminar, bueno, yo estoy usando dos porque no tengo más, voy a coger y voy a aplicar solo en esta esquinita. Eso es. Digamos dentro del pliegue, ¿vale? Vuelvo a coger producto. Vale, chicas. Vale, pues ya vamos terminando con la parte de arriba de nuestro look. O sea, que decir, con la parte de la almendra. Y ahora con esta sombra de Kiko, la número 167. Es un blanco muy bonito que para a la hora de iluminar al arco de la ceja, pues es ideal, que para eso me la he comprado. Vamos a iluminar lo que es el lagrimal de esta manera. Y la llevamos hacia adentro del look para mezclar y que haya... Eso es. Y vamos a coger producto y sobre la bolita de nuestro ojo. De esta manera. ¿Veis? Voy a aplicar un poquitín más por aquí. Porque esto ahora lo vamos a potenciar con un iluminador. Pero es para ir marcando la zona. Muy bien. Ok, vale, chicas, pues vamos con la parte de abajo. Voy a coger este delineador de The Body Shop, que ya lo he sacado en un look hace tiempo. Este es en el tono Vibrant Emerald.
Ahí está. Vamos a hacer un delineado por todo nuestro ojo. Y es un producto cremosito. Entonces, ahora como vamos a aplicar una sombra por encima, nos va a ayudar mucho a que esa, la sombra que vamos a usar ahora mismo, pues se adhiera mucho mejor y nos dure más en el tiempo. Vale, un delineado tal que así. Vamos a difuminarlo un poquitín. Tampoco mucho. Simplemente para que no haya... bueno, pues trozos sin pintar, ¿no? Trozos blanquitos. Vale, y ahora voy a coger este verdecito turquesa que os he comentado al principio del vídeo, en el número 113 de Kiko, y lo voy a aplicar con un pincel boli. Vamos a coger producto y delineamos normalmente. Muy bien, ya digamos que tenemos el look casi concluido o casi terminado. ¿Qué nos falta? Vale, vamos a coger un iluminador. Yo voy a coger la paletita esta que os mostré y voy a coger el tono más claro que es el de arriba y con la misma yema del dedo lo que voy a hacer es aplicármelo primero en esta zona que es donde más brillo tiene la, pues bueno, nuestra modelo que es la de la fotografía. Y lo aplico simplemente de esta forma. Vale. Muy bien. Vale, chicas, cogemos rizador de pestañas, digo yo, si todavía no hemos terminado. Cojo un delineador en negro simplemente para enmarcar un poquitín el ojo en el extremo de nuestro ojo. Una línea bastante delgadita. Vale, solo así. Y vale, con un pincel tal que así. Voy a difuminar esa línea pero sin llevarlo hacia arriba. O sea, quiero que se quede donde la he puesto. Ya os digo que es para enmarcar un poquitín el ojo. ¿Veis? Ya está, nada más. Muy bien, pues ahora sí, rizador de pestañas. Y máscara de pestañas. Yo, ya sabéis, sigo con esta de Max Factor. Y os preguntaréis, ¿el waterline no llevas delineado? Pues no, no lleva ningún tipo de delineado, así que la que quiera aplicarle delineado, pues lo podría hacer en marrón o en negro. Pero entonces ya el look, digamos que pierde su chispa de, pues eso, de iluminar. Lo que no queremos es oscurecer. Vale, las inferiores también. Vale, digamos que el look de ojos ya estaría concluido. ¿Qué voy a hacer ahora? Vale, pues voy a coger esta paleta de Sephora Sculpting Disc y vamos a hacer un poco de contorno. Yo tampoco me hago demasiado porque no me gusta. Vale, entonces voy a coger la parte de sol, de sun, cojo producto y voy a dejarlo, la mayor parte del producto en esta zona. Entonces... voy a dejar aquí y simplemente barro. Dejamos producto, barro. Dejamos producto, barro. Y la brocha, digamos que se va levantando sola. Producto, barro. Producto y barro. ¿Qué voy a hacer ahora? Como queda ahí demasiado marcado, lo vamos a difuminar hacia abajo. De esta forma. Vale, ¿veis? Así bastante marcado. Y ahora la que quiera usar colorete, que use colorete. Yo voy a usar estos bronceadores de MAC en el tono golden, están un poco cochinotes y tienen un poco de brillo, tampoco en exceso. Entonces voy a coger y lo voy a usar a modo de colorete porque la imagen ya veis que es una chica muy bronceada. Y yo pues como que no estoy bronceada.
Vale, chicas, ¿qué vamos a hacer? Volvemos a coger esta paletita. Me pica la nariz. Y con el más clarito voy a aplicármelo por el pómulo. Ya que ya lo tiene en el pómulo. Y lo vamos a subir. Ya os digo que no es un look para salir, o sea, lo he hecho pues por lo que... Pues con la suscriptora, pues bueno, pues me la ha pedido a ver si podía recrearlo. Y bueno, creo que no ha quedado mal. Vale, tabique de la nariz. Y ahora terminamos con los labios. Voy a usar este de Essence en el XXXL Shining Lip Gloss tono Rising Star, perdón. Eso es. Y ya está, chicas. Este es el look que me había pedido esta suscriptora de una fotografía y la verdad que, bueno, pues me ha gustado esto de que me manden una foto e intente recrearlo, porque al mismo tiempo yo también estoy aprendiendo. Entonces, si alguna quiere algún look en especial y tiene la fotografía, por favor, pues eso, que me la mande al correo electrónico, que ya sabéis que lo dejaré en la cajeta de información. Y bueno, pues que espero que a esta suscriptora le haya gustado lo que he intentado recrear pues con los productos que puedo tener en casa. Y ahora que es bastante llamativo, mucha luz, en pómulos, tabique, bueno, en general, ¿verdad? Así que nada, chicas, espero que os haya gustado el look. La que quiera preguntarme algún tipo de lo que sea sobre algún producto, pues ya sabéis, así que nada, muchos besos, portaros bien y...